Bueno, entonces lo primero es que el cáncer de mama es una enfermedad cada vez más creciente. Cada vez encontramos su enfermedad en mujeres más jóvenes, por lo cual es importante poder prevenir esta enfermedad y detectarla a tiempo. Los principales síntomas que aparecen en una mujer son básicamente nódulo mamario, o sea, aparece un bultico, una masa palpable. Pueden aparecer cambios sobre la piel del seno, aparece piel de naranja. Pueden aparecer cambios sobre el pezón puede cambiar en su color o se puede retraer el pezón. Otro síntoma que puede aparecer es secreción por el pezón, salida de líquido, o en algunas pacientes puede manifestarse como un ganglio que aparece en la axila, la primera manifestación. Es importante mencionar que por lo general el cáncer de mama no duele. Si el cáncer de mama doliera, pues pudiéramos diagnosticarlo más fácil. Entonces, digamos que dolor y cáncer de mama no están asociados íntimamente y esa no sería la forma más frecuente para diagnosticarlo. Bueno, las pruebas para el diagnóstico del cáncer de mama dependen básicamente de la edad de los pacientes. Cuando nosotros tenemos una paciente joven, o sea, una paciente menor de 40 años, usualmente la mejor herramienta es la ecografía mamaria, porque nos va a permitir a nosotros identificar pues, las lesiones. Tiene mayor rendimiento. En las mujeres mayores de 50 años, usualmente la herramienta que mejor diagnóstico tiene es la mamografía, ¿cierto? Ya hay otra herramienta nueva adicional a la mamografía que se llama la tomosíntesis, que es como una versión mejorada de la mamografía. Pero digamos que a Latinoamérica apenas está ingresando y no existen en todas las unidades. Existe una tercera herramienta que es la resonancia magnética, pero digamos que esa no se hace de rutina porque es mucho más costosa, necesita medio de contraste y es más molesta para la paciente. Entonces digamos que solo cuando hay un caso muy específico se indica la resonancia. Las mejores herramientas son ecografía mamaria y mamografía en buenas manos. Bueno, el tratamiento del cáncer de mama, digamos que si sobre algo hemos avanzado en estos momentos, es sobre tratar esta enfermedad. Porque no solo la podemos tratar con cirugía, sino que la podemos tratar con radioterapia, con quimioterapia, con hormonoterapia y un quinto elemento que es la terapia biológica o terapia target. No todos los casos se manejan igual, depende del estadio en el cual lleguen las pacientes. El objetivo siempre es que el tumor llegue lo más temprano posible. Cuando logramos tener un tumor de buen comportamiento, receptor hormonal positivo, que mide menos de 2 centímetros y la axila es negativa, uno puede inclusive solo manejarlo con cirugía y radioterapia si hace una cirugía pequeña, conservadora. Ya si el tumor es más avanzado o tiene un comportamiento más agresivo, usualmente indicamos tratamiento con quimioterapia, ¿cierto? Si el tumor tiene un marcador especial que nosotros le hacemos siempre a todas las patologías, que se llama un marcador HER2 positivo, a esos tumores, que son el 15% de los tumores, les tenemos que dar un elemento adicional que se llama terapia biológica o terapia target, que se llama trastuzumab. Entonces, digamos que lo importante es, o el mensaje es, tenemos que hacer diagnóstico temprano para evitar tratamientos cada vez más agresivos que alteren la calidad de vida de las pacientes. Cuando logramos un diagnóstico temprano, la posibilidad de que las mujeres estén vivas a 5 y a 10 años es mayor de un 92%. Mastólogo o cirujano de seno o cirujano oncólogo de mama, que son como los tres términos homónimos e iguales, es el especialista que maneja, que tiene una formación de por lo menos 2 años en el manejo del cáncer de mama. Entonces, no solo es el que hace el manejo quirúrgico, sino que ayuda en el diagnóstico de la enfermedad y participa en el caso de reconstrucción, cuando el paciente requiere reconstrucción junto al cirujano plástico. Es el que participa también en todo lo que tiene que ver con el manejo de la hormonoterapia de las pacientes. Y posteriormente participa en el proceso de la rehabilitación del paciente. Sobre las secuelas que puedan generar esta enfermedad y cuidando y vigilando que la enfermedad no vuelva a reaparecer. Es decir, participan todos los pasos desde el diagnóstico hasta el tratamiento final de la paciente con cáncer de mama
y de la paciente que tiene alto riesgo de desarrollar el cáncer de mama.